vamos a presentar una nueva marca que ha llegado recientemente a España, Jorge Tackle. Está compuesta de bolsos para cebadoras, cajas para bajos y minutería. Tenéis también lo que son bolsos nevera, fundas de cañas y vamos a ir ahora mismo presentando poco a poco todo. Bueno, vamos a empezar por lo que dijéramos los bolsos. En este caso aquí tenemos dos que son insulated y estos dos serían carrial. Como veis, con un montón de compartimentos. Luego, por ejemplo, tenemos cajas, tenemos este bolsito que lleva 12 botes y aquí tenemos para los bajos, uno más grande y otro más pequeño. Las cremalleras, como veis, son anchas, son de calidad. Y ahí, como tenéis, igual los botes, por ejemplo, llevan la goma para que no se derrame el líquido. Bueno, vamos a pasar a las cajas. En este caso tenemos, aquí tendremos la completa, que vienen con los portabajos y con cuatro cajas, sus separadores. Tendríamos esta, que sería la grande, la completa. Luego tendríamos una, como si dijéramos, pequeña. Luego, aparte, habría cajas para bajos. Tendríamos luego una caja mediana. Y luego tendríamos las cajitas pequeñas, que van 6 modelos, de 1, de 2, de 3, de 4, de 6 y de 8. Lo podéis encontrar. Se venden en pack de 2. Si queréis una de 1, irían 2 y así todas sucesivamente. Bueno, ahora vamos a presentar uno a uno los bolsos más representativos de la marca, de EVA, para que veáis los que más se adapten a vuestra pesca. Bueno, os vamos a presentar estos tres bolsos. Son impermeables, son iguales, lo único que cambia es el tamaño, excepto el de arriba, que lo tenéis con la tapa transparente. ¿De acuerdo? Vamos a abrirlo en el medio para que lo veáis. Cremalleras de calidad. Bueno, pues vamos a enseñar la siguiente gama, que consta de tres bolsos, igual que el otro. Impermeables, igual que los que os hemos enseñado. Lo que pasa es que estos, pues bueno, tienen alguna bandejita adentro, alguna cosilla más. ¿Ves? Como podéis ver, son insulated. Llevan esta bandeja. Lo podéis acoplar aquí. Luego este tiene más particular, lo podéis abrir y hacéis ese pequeño y este un poco más grande, igual en su lado por dentro. Bueno, pasamos al mediano, que lleva el asa igual que el otro, pero con esta forma de abrir. Esto también lo podéis llevar muy bien para los que pescáis y os cruzáis en barca. Lleva esta bandejita con la cual lleva otros dos pequeños dentro. Como podéis ver. Y la misma bandeja del que os hemos enseñado antes, que lo podéis acoplar aquí también si queréis, o en la bandeja pequeña. Esta bandeja perfectamente la podéis poner aquí también. Ahí va acoplada. Bueno, y estos dos que vienen con la tapa dura, que la podéis utilizar a modo de bandeja. Vamos a abrir este para que lo veáis. Viene, como veis, una bandejita transparente. Se cierra. Y aparte, la bandeja, como los otros, la podéis acoplar aquí o la podéis acoplar en esta también si queréis. Bueno, ahora vamos a pasar a las palas. Como podéis ver, tres modelos. Más
bastante bien los palos. Con las dos agujereadas menos la pequeña. Luego los cubrepunteras y la parte de abajo de la caña son de neopreno, para la parte de arriba y para la parte de abajo. También podéis encontrar flotadores de sacadera. Luego tenéis para secar vuestros boilies, si queréis, uno más grande y otro más pequeño, de distinta forma. Y luego tenéis unos cubos de agua, este por ejemplo es de 5 litros, este sería de 10 y este de abajo sería de 15. Este trae cuerda para que podáis tirarlo si hay barranco y poder coger el agua. Bueno, vamos a pasar a las fundas. En este caso tenéis las individuales, las disponemos en 10, en 12 y en 13. Las fundas vienen todas con velcro para que podáis poner algo de atrás adelante. Las cremalleras son de calidad, las cañas entran de atrás adelante con doble asa y velcro. Estas serían las individuales. Estas en tres cañas tenéis igual para 10, para 12 y para 13. El acolchado es fuerte. Aquí por ejemplo tenéis para meter un paraguas, un bici. Lo llevamos por aquí, ¿de acuerdo? Los mosquetones, como podéis ver, son de hierro. La bandolera acolchada. Y dentro van individuales, separadas, gran capacidad para que podáis meter carretes grandes y buen acolchado. Bueno, la marca tiene dos trípodes, como podéis ver, uno más grande y otro más pequeño. Ocupan, al igual que casi todos los productos de la marca, igual que las patas, las picas, los enganches, son de calidad. Este trípode, en este caso, que es el grande, viene con dos patas más supletorias, más grandes, por si lo podéis acoplar en, depende del terreno en el cual pesquéis. Bueno, Forge también dispone de cobertores y sacos. En este caso os vamos a enseñar el cobertor, el Sherpa. Amplio para que caiga por los dos lados de la cama, con piel de melocotón por dentro. Lleva los agarres para que lo cojáis a la becher, ¿de acuerdo? Luego disponéis de un saco de 3 estaciones y luego disponéis de este saco de 4 estaciones. Voy a hacer la cremallera, el interior del saco. Bueno, y por último vamos a presentar las sacaderas. En este caso disponéis también de ellas solamente lo que es la red con los palos, si queréis. Luego tenéis esta en dos tramos. Dentro de los palos tenéis dos medidas, en un 80 y más grande. Las redes las tenéis en 42 pulgadas y en 50. Luego pasamos a otra. Como os dais cuenta los detalles, si la queréis simplemente con puestas con un palo, lleva en la mitad como si fuese el final de una sacadera. Luego, una vez que la ensambláis, el final de la sacadera es en corcho. En esta, como podéis ver, la red calidad, al igual que los enganches que van en la sacadera.
detalle también para cuando estáis solos. Lo metéis ahí y se queda totalmente tensada.